Cecilia Martínez Pulido. Cecilia Martínez Pulido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo decilo mi rebozo, soy rebocera de muchos años. Ajá. Ya tengo desde 6 años de que yo me acuerdo. He trenzado mis rebozos y me casé y he estado ya, quedé sola. Y pues mi vida ha estado trabajando. ¿Qué tipo de rebozo es? ¿Es rebozo artesanal o de seda? O ahí está la tienda. A ver. Ajá. Ok. ¿Usted los elabora? Sí, mis hijas pintan. Ah, ok. Este yo lo destilo y lo prenso. Sí. Este es mi trabajo. Ok. ¿Y desde cuándo están aquí en el portal vendiendo o cómo pues, está la ya situación? Vamos, desde... Pues, más o menos, aproximadamente. Como un año, más o menos. Ah, como un año. ¿Y vienen todos los sábados o todos los días? Todos o cómo? Los sábados. ¿No? Todos los sábados. Sí, venimos. ¿Y le ha funcionado la venta o no le ha funcionado bueno, la venta? Bueno, pues para mí, aquí al paso a paso, pero como cuando nos toca salir en exposición, nos va mucho mejor. Ok. ¿De qué material son los rebozos? Este es de tela de lino y de manta. ¿De lino y de manta? Sí, tengo de ¿y de qué otros hace usted? Tengo este de manta, mira. Ajá. Caminos de mesa, servilletas. Ok. Este es más que... Mira, que es el café de ajá. Son hechos artesanalmente, ¿verdad? Dice que con sus hijas que le, los hijas, pintan y los bordan, sí, o que nomás los pintan, ¿ok? Este es el vestido, mire. Sí. ¿Vestido de qué se llama este? De manta. De manta. Este es de vestido de manta. ¿Y cuáles son, por ejemplo, la temporada mejor para vender? Bueno, a mí me va mejor para en diciembre, noviembre, todas las fechas de... ¿De festividades? No, es de patria. Ah, ok. En septiembre, las, me va muy bien. En septiembre, noviembre, en marzo, yo creo también, sí. Semana Santa, en diciembre también nos va muy bien. Dice que el municipio les dio chance de vender aquí los sábados. Sí, los sábados. ¿Ustedes le solicitaron permiso o cómo estuvo la situación? Sí, pedimos permiso. Sí. O sea que nos han ayudado en esa forma, a los artesanos, para salir uno adelante. Sí. Más cuando tiene una familia. ¿Cuántos se juntan más o menos los sábados a vender? ¿Cuántos artesanos? Pues nos juntamos como un sobre. Ahorita estamos 2, 4 juntos. Nos juntamos siempre como unos 15. No, pero qué bueno. No han venido porque sus mamás están enfermas o sus tienen algo otro. Pero sí nos juntamos como una. Ahora que le dieron el nombramiento de Pueblo Mágico a Jiquilpan, ¿ha mejorado la venta o no? Pues miren, sí, se ha mejorado. Se ha mejorado en esta, de que viene más gente de afuera. Y uno también, yo pienso que portarse uno bien con las personas, claro. Tener uno lugar. Sí. Y ver alguna basura y tirarla. Sí, recogerla y no tirarla. Exacto. Porque un pueblo mágico tiene que ser limpio. Así es. Bueno, esa es mi versión. Sí, claro. Que es, buenos días. Que tiene que ser limpio, la gente amable y todo, ¿verdad? ¿Algo más que me quiera comentar, señora? Pues que nos sigan dando la oportunidad de seguir trabajando. Lo que quiere uno es trabajar. Eso sí. No, otra cosa, no, yo de mi parte quiero trabajar. Muy bien, señora. Para el pan de cada día. Ok. Bueno, muy amable, señora. Gracias. No sé si diría bien las cosas. Está bien.